Buenos días. Eh, bueno, hoy estamos terminando la primera carta de Pablo a los Corintios. Y aquí en el capítulo 16, eh, fíjense que comienza igual, eh, como nos enseñaba eh, Gustavo el otro día, que, que habían preguntas que los Corintios habían hecho a Pablo por carta. Y una de estas era este servicio. De la ofrenda. Y fíjense que estos cuatro versículos, que con los que comienza el capítulo 16, tienen un valor doctrinal muy importante dentro de lo que es el servicio de la ofrenda dentro de la iglesia. Fíjense que el versículo 1 dice: En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordenean las iglesias de Galacia. Y esto quizás lo vamos a, a poder entender cuando. O, o, o dimensionarlo completamente cuando estudiemos eh, los próximos, la próxima carta en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Pero fíjense que él dice, haced de la manera que ordené a las iglesias. Hay un mandamiento directo. Entonces, en el versículo 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan, entonces ofrenda. Entonces, fíjense, cada primer día de la semana nos da una definición del, de, del día eh, que hay que hacerlo, y, y por eso está dentro del culto de adoración a Dios. Dice, cada uno de vosotros es un mandamiento directo para todos los hermanos. Ponga aparte algo, y yo creo que en particular este, este versículo de, de, de todas las cartas de Pablo, engloba esa santidad que, 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 que tiene el servicio de la ofrenda. Porque dice ponga aparte algo. El significado de santo es apartado para. Entonces, de alguna manera, eh, mediante este, esta particularidad, bajo esta característica, es que la ofrenda ya se, de, pasa de ser solo dinero a ser un servicio santo poniéndolo aparte. Fíjese que dice según haya prosperado eh, el mandamiento considera también nuestras capacidades y, y, y eso habla de, de la misericordia de Dios y, y, y también de, de que este es un servicio de misericordia que nos invita a entrar a la presencia de Dios. Según haya prosperado y luego dice guardándolo debe ser planificado, debe ser eh, ordenado, no debe ser algo que se tome de alguna manera a la ligera. Y lo vamos a terminar de dimensionar bien en el capítulo 8 y en el capítulo 9 de la, de la segunda carta de los Corintios. Eh, y yo creo que eh, eh, esto nos te, te, es una de, de las enseñanzas de Pablo que cierra todo el círculo acerca del, del, del servicio de la ofrenda. Pero no, los voy a, no les voy a hacer spoiler, así que... Vamos a esperar eh, dentro de un par de semanas que estemos, que estemos allí. Y fíjense que en el versículo 3 y el versículo 4 le da un carácter también de, de, de importancia para los hermanos que trabajan en este ministerio. Dice, y cuando haya llegado... Vamos a terminar de leer el versículo 2. Dice, cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas, que no sea de forma eh, improvisada. Versículo 3, y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, yo eh, que yo vaya también, irán conmigo. Entonces, fíjese que este... A estos hermanos eran designados por carta, o sea, se escogían, se enviaba una carta, se le enviaba a Pablo, eh, eran seleccionados. Y eso habla también de que nosotros como congregaciones es importante que tengamos esos, eh, esos valores en los hermanos idóneos para administrar este servicio. Luego, en el vers del versículo 5 al versículo 9, Pablo. Les habla acerca de los planes que él tiene. Y, y esta parte me pareció muy bonita porque de alguna manera también nos permite ver cómo nosotros nos proyectamos a través del café con Dios en un servicio muy similar a este. Ponemos cosas en oración, hermanos, estoy haciendo estos planes, pónganlos en sus oraciones. Y aunque Pablo no lo dice directamente, se puede inferir porque dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Pues por Macedonia tengo que pasar. Y les habla acerca de los planes. Podré, si puedo pasar una temporada con ustedes en el versículo 6, en el versículo 7. No quiero verlos a la rápida, eh, quiero pasar un buen tiempo con ustedes. Este, pero ahorita, bueno, tengo que estar en, eh, en Éfeso hasta cierto tiempo. Y fíjense en el versículo 9 que dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Y haciendo yo memoria de las cartas de Pablo, eh, uno entiende acá el espíritu incluso de, 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 de alguna manera literario de Pablo, cuando a veces habla de estas cosas en donde la gran mayoría quizás pudiese ver eh, algo malo. Y él, como dice el dicho, podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Fíjense que haciendo memoria de cuando él estaba en Atenas, Decía que él llegó, vio el patio de los, de, con las esculturas de los dioses y sintió rabia. Pero ¿cómo le responde a los atenienses? Veo que son muy religiosos. Viendo el vaso medio lleno. Y eso también es una enseñanza para nosotros. De que en medio de las circunstancias tenemos que ser capaces de ver la mano de Dios cuidándonos, protegiéndonos, bendiciéndonos. Son muchos los adversarios, pero se me ha abierto una gran puerta eficaz, viendo siempre la mano de Dios. Bonito, en el versículo 10, fíjense que cuando él habla de Timoteo, les exhorta a los hermanos a ser hospitalarios. Dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la hora del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Fíjense que él les dice, trátenlo bien, háganlo con, 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 sabiendo que él hace el mismo trabajo que yo hago. Y eso también lo vemos aquí en el café. No solamente eh, predican quizás Roberto, Beto, Gustavo, sino también todos los demás. Sabiendo que hace el, ese servicio y, el, y, y, el, y, el, y la enseñanza no seremos quizás las personas más grandilocuentes ni, ni más estudiadas, pero vemos aquí no solamente el servicio de los hermanos más, más maduros como, lo, eh, como Beto, Gustavo, Roberto, sino también el de, lo, el de los timoteos como nosotros. Y este servicio lo hacemos para el Señor primeramente, pero también para nuestros hermanos, porque el que eh, eh, ahí en donde entendemos también el servicio del amor que hablaba en, en el capítulo 13 y que aquí despidiéndose de, en esta primera carta Pablo también se los recuerda. Voy a leer el, el, estos versículos en la nueva versión internacional. Dice: cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo. No permitan que nadie lo trate con desprecio. Despídanlo con su bendición y cuando regrese, para que esté conmigo, espero que venga junto con los demás creyentes. Entonces, eh, 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 en aquel momento no había Zoom y era difícil quizás que ellos se pudieran comunicar en este tiempo real que quizás nosotros lo podemos hacer. Y a lo mejor no conocían a Timoteo pero nuestro deber congregacional es siempre brindarle la posibilidad a los hermanos. Y este es un ministerio tan importante. Lo digo por, porque lo viví con, con mi esposa y la familia de mi esposa. Eh, cuando ella llegó a la iglesia, eh, estábamos en busca de, de, de trabajo y, pues ustedes saben que en San Cristóbal no hay mucha industria y teníamos que emigrar a, a, a Valencia, Aragua, a todas esas partes. Y allá fue recibida por hermanos de la iglesia. Y eso hizo un clic en su cabeza. Pero cómo esta gente me da hasta las llaves de la puerta de su casa, siendo yo una perfecta extraña. Y ahí está el servicio. Esos hermanos están haciendo eso que, que Pablo les exhorta en Timoteo. Y por eso el, el ser hospitalario es un valor cristiano. Es, un, es algo que tenemos que fomentar en nuestras casas, en nuestras familias. Luego, en el versículo 12, este versículo tiene una enseñanza también súper importante. Dice acerca del hermano Apolos: Mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. A veces también nosotros tenemos que eh, saber entender el no. Fíjense que Pablo también nos enseña: airados, pero no pequéis. Nosotros, cuando un hermano a lo mejor puede decir, mira, no puedo, quedarnos con, con su respuesta, el no. Y es hasta ahí, como Pablo dice: mira, no va a poder ir ahora, irá cuando tenga chance. Este, y quedarnos hasta ahí es porque debemos respetar también esa eh, 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 ese juicio que puede hacer el hermano de su situación y mira, no 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 no, no solo no puedo. Fíjese que dice, "No le rogué que fuese a vosotros, pero de ninguna manera tuvo voluntad." Y entender también eso y quedarnos solo con eso, porque ya ir más allá es pecado. El no solo el cuestionar, sino el el el, el considerar el que no lo está haciendo, ¿por qué no lo está haciendo? El Señor nos dice, bueno, está bien. Eh, Pablo dice, airado, moléstate. Quizás no, no es lo que tú estás esperando. No era la respuesta que, que tú querías. Porque incluso dice que acerca de quiere decir que se lo habían preguntado en la carta. Entonces, este, pero el hermano Apolo dijo que no. Entonces, el quedarnos también con esa respuesta es parte de lo que tenemos nosotros que aprender y respetar. Y quedarnos solo con eso, para no pecar. Porque así como podemos sentir el enojo, el deber de nosotros es no pecar. Airados, tenemos el derecho a pero no pequéis. El deber es no pecar, no ir más allá. Luego se despide y desde el versículo 13 en adelante, Él empieza justamente a despedirse. Y les dice, eh, Estén firmes en la fe, portados varonilmente. Y fíjense que esto no es solamente para los varones, lo voy a leer en la versión, eh, en una traducción viviente. Dice: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes. Y hagan todo con amor. Nuevamente, el amor eh, se refuerza aquí en este último capítulo. Luego dice: habla de los hermanos. Ya sabéis que la familia de Estefana es de las primicias de Acaya y a ellos se han dedicado al servicio de los santos o ruego que os sujetéis como ellos a, a, y a todos los que ayudan y trabajan. El servicio debe ser siempre una muestra de liderazgo y debe ser siempre una muestra de una una, una una virtud que se debe admirar hacia los hermanos porque son ellos a los que nosotros debemos sujetarnos, los que lideran, los que trabajan. Los que se, se esfuerzan. Luego dicen en, eh, 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 en el 17, me rejocijo con la avenida de Estefanas de Fortunato y, y, de, Acai, y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Qué bonito cuando nosotros yo lo, lo, y lo vivimos aquí en el café. Cuando el hermano Sergio estuvo visitando a los hermanos en, en San Cristóbal. Qué bonito porque quizás pues, los que no, no, por circunstancias diferentes no podemos hacer el viaje, uno ve que son como un pajarito que llega y, y les da ese, ese canto de esperanza, de cariño, de, de consuelo, de amor y, vice, y viceversa. El tema es recíproco, porque también estoy seguro que que este, que este Estefanás, Fortunato y Acaico estaban felices de estar con Pablo. Entonces cómo la labor congregacional nos, nos, nos llena de lado a lado. Eso es bien interesante. Eh, el saludo que les envía en el versículo del 19 al 20 de, de, Pris, de, de Aquila y Priscila. Bien, bien, bien bonito también, un, un matrimonio esforzado, que no me quiero meter mucho allí porque eh, no terminamos a la hora, pero ahí hay un estudio muy bonito, sobre todo para... Para los matrimonios, acerca del servicio dentro de la congregación. Versículo 20: le saludan los hermanos, salúdense unos a otros con ósculo santo, de manera respetuosa este y con amor. No, no Nos invita justamente a eso. Y, y yo recuerdo que uno de los hermanos me decía: Mira, cuando yo llegué a San Cristóbal, por lo menos, eh, eso que me estuvieran saludando abrazando santo fue muy impactante. Y ahí, y ahí está ese ministerio. Salúdense. Eso es importante. fíjese que el 22 dice: El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Hermanos, no se olviden de esto. Ámense. Y ojo, di, fíjese que si nosotros nos amamos unos a otros, estamos cumpliendo ese, eh, 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 lo que dice el 22. Amar al Señor Jesucristo. Si nosotros no nos amamos entre nosotros mismos, nos estamos olvidando y estamos poniendo de alguna manera vano eh, eh, que el Señor viene. Y por eso es que tenemos que seguir insistiendo, estando ahí, congregándonos. El servicio congregacional es parte de, de amar al Señor. Versículo 23, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros y mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Vamos a orar. Señor, adoradísimo y excelentísimo Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor, por la vida, la salud, porque tú das todo, Señor, promueves todo en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra, Señor, es la que nos edifica y nos da siempre, Señor, las herramientas necesarias, Padre, para dejar el peso que nos hace y extendernos a lo que está a lo que está adelante. Padre. Te damos las gracias. Pedimos tu bendición, señor, para nosotros, para poder ser hacedores de esta palabra, señor, en cada una de nuestras congregaciones. En el nombre de Dios Jesucristo, señor, oramos, te damos las gracias. Amén. El señor les bendiga, hermanos.